listo para arrancar su programa preferido aquí en el Canal 21. Esto es... ¡Muchas noches, papá! El show de luces. La coordinación, genial. Buenas noches, Panamá. Qué placer poder acompañarlos e entrar como cada noche en sus hogares, a excepción de los sábados, claro, porque ustedes nos permiten en estas últimas horas antes del descanso y al finalizar toda la jornada del día compartir con ustedes y llevarles como siempre la noticia contada de forma distinta. Buenas noches para todos ustedes, esperando que estén muy bien. Nosotros aquí felices de compartir información con ustedes un día más. ¿Cómo alta tú hoy? Un tantito. Ok. Bien. Un poquitito. Okay. Modelando mis nuevos zapatos. Gracias por el CG. No se vieron, pero no importa. Bien, bien, bien. Hoy estoy muy contenta porque tenemos a dos que forman parte de la familia de Mucha Noche, que están de cumpleaños. Estamos de plácemes esta noche. Sí, señores. El DJ Marquito y nuestra coordinadora de piso, Ashley. La pequeña. Así que los mejores deseos, bendiciones para ustedes dos. Más adelante van a ver a Marquito porque hoy vino guapísimo. Y Ashley de repente se cuela. Como todas las noches. Y Ashley de repente por ahí se asoma. Es un poquito chiquita, ¿por qué no la va a ver? Así es espontáneo, ¿no? Es todo. Sí, 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 sí. Pero unos que siempre nos acompañan y están preparados una noche más. ¡Tercer piso! Acá está el tercer piso y si ellos están de cumpleaños, año, ajá, yo estoy celebrando 4 años de casado. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bien, muchacho! Eso lo tenía calladito. Yo no lo tengo callado, yo lo estoy diciendo. Cuatro años. Sí, él lo dijo la semana pasada. Sí, yo lo dije. Bueno, la cara de sufrimiento es otra cosa, ¿no? Pero sí. ¿De quién? ¿De Daniela será? Porque no, él no sí cree. No, pero allá está Daniela que me está esperando con un arroz con arveja. ¡Oh! Pollo y tajada y un vaso con agua fría. Con arveja. A mí no me gustaba la arveja. Y hace ketchup. Años. Oh. Ketchup. Y el postre dulce ese que siempre. De plan. ¡Ay! ¡Oye! ¡Ya! ¡Y para de Danielita! ¡Allá va! Entre. Ese entre refugio. Galletas y más. Muy y a, bien. ¿Y para pedidos a qué número? A este. Bueno, vamos, felicidades, señor Cash. Sí. Vamos con los titulares. Venga. Esa noche, en Mucha Noche, gracias a Dios, en carnavales solamente se violó la veda electoral. Supuestamente. Muchas críticas a la data regalada. Gerardo Solís es uno de los que sí lo trabaron con multa y ahora exigen que a los otros también le hagan lo mismo, que los traben también. Y muchos diputados sienten que los están mareando con sus anteproyectos porque nada se les aprueba, al menos que sus amiguitos, bueno, tú sabes, ¿no? La arreglen en lo que queda del año, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, no sé si no lo escuchamos, vamos contigo, Jaramillo, el rey de la orilla. Información para compartir con ustedes esta noche. Y bueno, mientras Jaramillo termina de acomodarse, vamos a compartir con ustedes cuáles fueron las respuestas a esta pregunta que dejamos la noche de ayer. ¿Considera que hay algo detrás de la decisión de la jueza Cook de revertir la fianza al expresidente Ricardo Martinelli? Hashtag. Huele a gato encerrado. Huele a peligro. Vamos a ver. ¿Qué más que me da? Ya dice, aquí hubo mano negra y bien negra para hacer algo. ¿Pero qué es racismo? Bueno, exacto, ¿por qué la mano negra tiene que ser la mala? Dice Prado Carlos Manuel, yo en lo personal pienso que sí hay algo detrás del proceso. Bien. Ortiz dice, si ya no hay confianza en la justicia, ¿hay algo detrás de todo esto? Uh-huh. Bien, bien, bien. María Teresa dice... Y Danilo. No está revertida, solo suspendida debido a la apelación. Así es, okay. Está clarita. Diana Martínez, algo raro pasó. No puede ser que de la noche a la mañana la jueza cambiará de opinión. Hola, César Cubilla dice, claro que sí, ahí está la mano peluda del Tortugón y del embajador de USA, de Estados Unidos. Bien. Bueno, gracias por emitir como todas las noches sus comentarios. Vamos a compartir a continuación con ustedes pregunta para el día de hoy y esperar sus respuestas. ¿Por qué cree que el profesor Bernal llama a China la nueva Odebrecht? Hashtag. Caras vemos. Vamos a esperar todas sus respuestas a nuestra cuenta @muchanochenet, Facebook, Twitter e Instagram. Y por supuesto que el día de mañana compartimos sus impresiones. Y a propósito, pueden escribir desde ya a nuestra cuenta de Instagram, @muchanochenet, para enviarles sus saludos más adelante. Ahora sí, información. Eso es importante. A los dos, a Marquito
y también a Ashley. Claro. Ya ustedes lo saben. Señores, expertos en derecho internacional analizan la decisión de la juez federal del Distrito Sur de Miami, Marcia Cook, quien suspendió la fianza de excarcelación otorgada al expresidente Ricardo Martinelli. Vamos a ver los comentarios. Expertos en derecho internacional como el abogado Francisco Carreira analizan la decisión de la jueza de la Corte Federal del Distrito Sur de Miami, Marcia Cook, quien suspendió la decisión de conceder libertad bajo fianza al expresidente Ricardo Martinelli. La juez, los fiscales le están pidiendo suspenda esto porque hay consideraciones que afectan al proponente, inclusive de una manera cuestionan que el presidente Martinelli no estaría disponible para una extradición. El abogado Carreira indicó que la jueza Marcia Cook actuó en base a derecho. Sin embargo, llama la atención la manera repentina en que suspendió la decisión a favor del exmandatario panameño. Técnicamente se ha revocado a sí misma. ¿Qué? Es decir, esto tampoco la deja a ella muy bien que emite una fianza hoy a las 5 de la tarde y mañana la revoco a las 3. ¿Sabías que la gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos? Eso tampoco la deja bien, pero también deben haber razones de mucho peso y no son razones de tipo político. Es verdad. El decano encargado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá emitió su opinión sobre el tema. Desde el momento en que se le otorgó la fianza al señor o expresidente Martinelli, los fiscales habían anunciado que iban a interponer una apelación. A mi juicio, por efecto del derecho comparado, desde ese momento se sabía que había problemas. ¿Qué? ¿Por qué? Porque la fianza podía suspenderse. Ese es el efecto que se le dio. Francisco Carreira y profesionales del derecho internacional, como el catedrático Almir Carbonilla, cuestiona la injerencia de la Embajada de Estados Unidos en Panamá. ¡Mr. Super Sam! No. ¡Fuera! Responsable como la Embajada norteamericana ha manejado esto, yo creo que vale la pena. Cuando el presidente Martinelli fue detenido, en ningún momento se hizo. Porque los Estados Unidos no tiene amigos, ¿qué?, sino tiene intereses. Es verdad. Y allá la justicia también interviene, el Departamento de Estado, en ciertas cuestiones que son de su competencia. Será el 27 de febrero en el Tribunal Federal de Atlanta, Estados Unidos, donde la Fiscalía sustentará del por qué no debe otorgarse fianza a Ricardo Martinelli. ¡Guau! ¿Cómo así, loco? El Tribunal Federal de Atlanta puede hacer dos cosas. Uno, aprueba la fianza que ya la juez dio. ¿Qué? O revoca la fianza y dice esta fianza no se debe dar por las razones que a bien tengan en la fiscalía. Pudiera darse el caso también de que haya alguna reforma en los términos de la fianza. Mientras no se resuelva el recurso de apelación de la fiscalía, Martinelli continuará detenido. ¿Qué? Ricardo Martinelli está detenido desde junio del 2017 en Miami, Estados Unidos, por solicitud del magistrado fiscal Harry Díaz, por el supuesto delito de escuchas telefónicas sin autorización. Bien, y es el panorama, detallando obviamente por parte del licenciado Carreira en cuanto a lo que ha ocurrido para comprender un poco el por qué se da esta suspensión, más no la reversión de la fianza otorgada o concedida en este caso por la jueza Marcia Cook, y un poco entender el panorama de qué es lo que ha ocurrido. Nosotros estamos estableciendo comunicación vía telefónica con el señor Luis Eduardo Camacho, vocero del expresidente Ricardo Martinelli, que se encuentra en la ciudad de Miami en estos momentos. ¿Tenemos ya el contacto? Ok, estamos esperando poder establecer la comunicación para conocer cosas interesantes como, por ejemplo, lo que ha dicho precisamente el licenciado Carreira de que existía la posibilidad, y de hecho se esperaba que se diera, que la fiscalía interpusiera estos dos recursos. Uno de ellos, obviamente, la suspensión de la fianza concedida. Lo otro es si han tenido oportunidad, en este caso el señor Luis Eduardo Camacho, de hablar con el expresidente. Escuchábamos declaraciones del abogado Sidney Citón. Inmediatamente pues salió de esta reunión dentro de la penitenciaría con el expresidente Ricardo Martinelli, darle la noticia de la suspensión de la fianza que habría sido concedida, una fianza de excarcelación, un cambio de medida cautelar, en este caso de casa por cárcel, y también pues conocer qué cosas ha avanzado en conversación la defensa con el propio representado, el expresidente Ricardo Martinelli, y qué
qué cosas se han analizado, porque sí decía el licenciado Citón que no cabe duda de que todas las posibilidades, o que no cupiese duda, de que todas las posibilidades iban a ser analizadas. La extradición voluntaria, interponer algún otro recurso, el recurso este, no recuerdo ahora mismo el término, pero suspender de alguna manera la misma solicitud de extradición, o sea, presentar una reconsideración, un habeas corpus, no sé el término en este caso, podría el licenciado también Luis Eduardo Camacho ampliar un poco más y aclarar en este caso. Todas las posibilidades, los panoramas alrededor de, son estudiados en este caso por la defensa con el propio Ricardo Martinelli, y es interesante entonces conocer esta noche, una vez podamos de alguna manera establecer esta comunicación. Porque hay que saber. Vía banda ancha, hay que decirlo, porque obviamente por la distancia y el lugar. Claro, hay que saber también qué es lo que sucede del otro lado, qué están preparando. El abogado Citón había comentado que hasta el día de mañana más o menos es como que iban a dar para ver qué iba a darse con esto de suspender, porque muchos habían dicho como que, ok, ya. O sea, se cancela todo, estuvo rechazado, pero no, está simplemente suspendida hasta el momento. Lo que se quería, que era el cambio, pues, de medida cautelar para el expresidente, prácticamente en julio, junio, creo que fue en julio, que arrancó todo este proceso, que ya no falta mucho tampoco para que tenga, pues, un año, y todavía se ha esperado, pues, muchas respuestas, y ha sucedido de todo. Pero ahora sí pudimos establecer comunicación con el vocero del expresidente, el señor Luis Eduardo Camacho. Buenas noches. ¿Aló? Buenas noches. ¿Aló? Bueno, sí. Señor Camacho. ¿Aló? Buena. Bueno, ahí nos avisan, nos confirman. Recuerden que por ser vía banda ancha hay un tema de delay o desfase un poco en cuanto a la comunicación. Para llevar la comida. Para poder llegar y que nosotros tengamos esa comunicación efectiva. Buenas noches, señor Camacho. Sí, buenas noches. Cash, vamos. Cash. Nada. Me avisa la producción mientras entonces esperamos tener esa comunicación. Estamos no haciéndolo por la vía clásica o habitual, sino por otro tipo de recurso, vía digital, exactamente. Claro. En este caso, por el tema de encontrarse en audio de WhatsApp en los Estados Unidos. Vamos a tratar de establecer la comunicación con el vocero del expresidente. Vamos a ver si en este momento podemos. ¿Aló? Buenas noches. Buenas noches, yo le escucho perfectamente. Ahora ok, sí. Nos escucha perfectamente. Buenas noches, don Luis Eduardo Camacho. Acabamos de ver declaraciones del abogado Carreira, abogado de conocimiento en Derecho Internacional. Y mi pregunta siguiente, antes de conocer si usted haya tenido comunicación con el expresidente Ricardo Martinelli, es si de alguna manera la defensa pues habría contemplado que existía la posibilidad de estas apelaciones por parte de la Fiscalía. Bueno, la apelación que ellos presentaron en Atlanta, siempre estuvimos claros de que la iban a presentar. Lo que no se tenía claro ni contemplado era que ellos, luego de la oposición y que se diera el otorgamiento de la fianza, presentaran esta moción, y mucho menos de que la juez Marcia Cut, sin que pasaran 24 horas, diera un fallo que contradice totalmente su fallo anterior. Dos fallos sobre el mismo tema, con las mismas los mismos personajes, las mismas argumentaciones, y dos fallos totalmente diferentes. O sea, al tratarse de una moción de urgencia, como es el término que se ha manejado o que conocemos, no era la decisión propia que tendría que tomar en este caso la juez. Mira, lo importante que usted tiene, hay que tener claro, la Fiscalía presentó dos recursos. Uno, que era la apelación en Atlanta, que nosotros esa la teníamos contemplado, pero el otro, una moción ante la misma juez, que fue esta moción de emergencia, y esa no la teníamos contemplada, los abogados pues no la tenían contemplado, claro. Y mucho menos, aún no teniéndolo contemplado, se esperaba que, te repito, la Westcott diera un fallo sin que hubiesen pasado ni 24 horas de su fallo anterior, y un fallo que contradice, en su efecto contradice todo lo que ella dijo en su fallo inicial.
Ahora, Camacho, precisamente, y en base a eso viene mi siguiente pregunta. Se ha, y bueno, y los medios de comunicación somos el eco de los comentarios, tanto de la defensa como la parte contraria y demás, y la especulación da lugar a todo. Pero un tuit de la Embajada de los Estados Unidos es la que ha despertado sobre todo la suspicacia en saber por qué, cómo primero se entera la Embajada de Panamá, perdón, de Estados Unidos en nuestro país, en Panamá, de esta decisión y cómo es que la juez cambia precisamente su propia decisión en menos de 24 horas, como ha manifestado usted. ¿Cómo evalúa esto la defensa? Hemos escuchado el acto denominado como irregular, o la situación. Bueno, mira, yo, esta es una opinión personal, que la he dicho y la ratifico. Es evidente que la decisión de la juez Marcia Cut es el producto de algún elemento que está fuera del expediente. Porque, te repito, es la misma juez, son las mismas partes, son los mismos argumentos y hay dos fallos diferentes en menos de 24 horas. La juez Marcia Cut no solamente al acoger esta moción contradice lo que ella dijo, no solamente en su fallo de apenas hace poco más de 24 horas, sino que también contradice lo que ella dijo en la audiencia que se realizó el día 23, cuando además de negar el habeas corpus que había presentado la defensa, ella, sin que nadie se lo pidiera, dijo con toda claridad de que no encontraba ningún argumento de peso para que el expresidente Ricardo Martinelli no pudiese enfrentar este proceso jurídico, si así lo deseaba, en libertad, en bajo fianza. Ese fue el argumento que ella, y en razón de eso, y no solamente se dijo eso, sino que dijo, si la defensa presenta una solicitud de fianza, nosotros, ella la iba a considerar. Y en razón de eso fue que la defensa tomó esa puerta que abrió la juez Marcia Cruz, puerta que ya había cerrado el juez Torres anteriormente, el magistrado Torres. Entonces, es una serie de contradicciones y evidentemente, si a eso tú le agregas el hecho de que apenas habían pasado 6 minutos de que la juez Marcia Cruz ordenara subir su fallo en el sistema electrónico que accesa las partes y que algunos medios la tienen, cuando la embajada de Estados Unidos en Panamá, cuyo embajador tiene una relación evidente con el presidente Varela, o sea, una relación que ninguno de los dos, no me refiero a diplomática, una relación personal que ninguno de los dos se ha preocupado en ocultar, lo cual es su derecho, porque ellos tienen derecho a hacerlo amigos, pero la amistad no tiene por qué interrumpir. Bueno, y un embajador, el tema de un proceso judicial, y mucho menos un embajador, y si además de, fíjate, además del Twitter, el no contento con un Twitter que no tiene ninguna explicación, porque además era casi que se mofaba, porque fíjate que él el Twitter no usa el término que el expresidente Martinelli continuará detenido. Usa el término que el expresidente Martinelli continuará en la cárcel. O sea, es lo mismo, pero uno ha dicho de una manera más deportiva, y en mi opinión, más buscar meter, como decimos, el dedo en la llaga. Señor Camacho, adicional a eso, más adelante sacan un comunicado explicativo de algo que. Detallando que todo. Claro. Que nadie le estaba pidiendo. Que aquí precisamente lo pudimos ver. Sobre todo cuando en este momento en Estados Unidos la preocupación no era Ricardo Martinelli, porque en Estados Unidos lo que estaban preocupados era por una masacre que había ocurrido en Miami. Sí, lamentable, y también en el área. Ahora, Camacho, por el tiempo, dos cosas importantes. ¿Ha tenido usted oportunidad de hablar con el expresidente Ricardo Martinelli? Y si la defensa ya de alguna manera ha podido coordinar con él una decisión para poder pues conocerla el día de mañana, de todas las posibilidades que evaluarían. Bueno, mira, lo primero, sí hemos estado en comunicación con el presidente Martinelli, pero te puedo decir es que el paso que habría que definir ya se había dado. Acuérdate que la defensa de Ricardo Martinelli
luego de que se había otorgado la fianza, procedió, como era el cálculo que se había hecho, a presentar la apelación en contra de la decisión de la juez Marcia Cruz, uh-huh, que negó el habeas corpus en el día 23. Entonces, eso es lo que se mantiene. Y ese paso se había dado. O sea, okay, que en la Corte de Apelaciones de Atlanta, uh-huh, tendrán que dilucidarse paralelamente dos recursos. Uno, el del tema de la fiscalía que se opone a la fianza, uh-huh, y el segundo, el de la defensa, que pide que sea revocada esa decisión que define a Ricardo Martinelli Berrocal como una persona extraditada. Y el siguiente paso es esperar esa resolución de cualquiera de las dos partes, si es que se sostiene la suspensión o si se hace o se revierte la acción de la fiscalía. Mira, con esta interpuesta. Cuando ocurren situaciones como la que ocurrieron, y sobre todo por lo inexplicable de la misma, se tiene obligadamente que hacer un nuevo análisis de diferentes escenarios. Claro. Por el momento, diferente, cuando te digo, todos los escenarios están nuevamente en el tapete, todos, para que él tome sus decisiones. Uno evalúa, recomienda y él toma sus decisiones. Los abogados recomiendan desde el punto de vista jurídico, uh-huh, y nosotros, sus amigos, desde el punto de vista político, desde el punto de vista personal, le damos las recomendaciones, pero él es el que decide. Entonces, claro, hasta ahora, esa apelación que se puso en Atlanta se mantiene, así que eso es la estrategia que se había definido antes de que se revirtiera la fianza, no se ha cambiado, y mientras no se cambie, esa es la decisión que se sigue. Eso, perfecto, no quiere decir que esa decisión en determinado momento no se pueda variar, claro, como ha sido en ambos casos. Luis Eduardo Camacho, gracias por conversar con nosotros esta noche y darnos pues un panorama tanto de su punto de vista de todo lo ocurrido, toda esta situación y las posibilidades que hay entonces y que estudia, que ha decidido dar paso a la defensa y que estudia. Dígame. No, lo que quería decirle que el expresidente Martinelli me pidió que le agradeciera a todo el pueblo panameño sus oraciones que hicieron para que antes de que se le otorgara la fianza, y agradece todas las muestras de apoyo, inclusive de personas que han sido adversarios de Ricardo Martinelli en razón de esta absurda y incomprendida decisión posteriormente que le revoca, lo cual no ha hecho más que evidenciar que Ricardo Martinelli Berrocal es víctima de un proceso político. Bien, entonces, bien. Él le agradece a los panameños esa solidaridad que han manifestado con su persona, y sobre todo le manda a sus copartidarios un mensaje de que se mantengan firmes de la mano del pueblo, haciendo la oposición que nos corresponde a un gobierno que le da más a la calidad de vida a los panameños. Bien, y desde esta pantalla llega ese mensaje. Gracias a don Luis Eduardo Camacho por pues establecer esa comunicación vía telefónica a través de banda ancha con nosotros aquí en Mucha Noche. Y usted lo escuchó aquí en Mucha Noche. Le vamos a estar dando seguimiento a este tema, y por ahora vamos con otra cosa. Oye. Y es que Made conversó con Gerardo Solís sobre la veda electoral en estos carnavales. Vamos a ver qué le contamos. Camacho está hablando como en el balcón. Mis amores de Mucha Noche, yo me encuentro feliz con Solís, hombre. Ay, 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 el país feliz. Venimos a hablar de todas estas intrigas carnestolénticas. Se supone que había una veda electoral que la gente me tenía que respetar, que los políticos no me podían estar haciendo propaganda política por ahí. Pero yo vi por ahí, dizque una gente con unos suéter que decían así como feliz con Gerardo Solís. ¿Cómo? Entonces yo creo que usted me aclare eso. Este año, respetuoso de la ley electoral, tuve un recogimiento espiritual. Hasta ahí. No fui a carnavalear con mucho dolor en el alma, pero lo usé para purificarla. Dios mío. Así que me quedé tranquilito, piano, piano. O sea que esas fotos que tuvieron circulando eran viejas. Hubo fotos viejas y hubo fotos nuevas. ¿Qué es lo que ocurre?
que la gente guardó sus suéteres y su gorrita, porque la gente en el carnaval está feliz con Solís. No hay comentarios. Gracias. O sea, que usted me está diciendo que usted no le dijo a nadie, dije, oye, guarda ese suéter y te lo pones el otro año. O te acuerdas del suéter que te regalé, póntelo de vuelta para hacer publicidad. Tú eres cizañosa. No, yo coticé, ajá, iba a mandar a hacer, ajá, y después dije, cuando el tribunal sacó su decreto y su propaganda y gastó su platita, ajá, diciéndonos a los políticos que respetáramos la ley, dije, voy a respetarla. ¡Ja! Este modelo, que si viste el suéter, había uno de los suéteres era de este, ajá, este tiene como 3 años, ¡oh! Ese mira el sol en una moto, haciendo un wheelie. Feliz de sol a sol. El sol feliz. Usted me asegura que usted no dice que agarró de los suéter viejos y los regaló de vuelta, nada. No, no, yo mi trayectoria demuestra que soy un tipo serio. Mentira. Hubo otros políticos que sí me hicieron su par de cositas para carnavales. Transmisiones en vivo desde Carnaval de Parita, gracias a Dios. Ese gol que metió Popi Varela, eso sí es una burla. Claro, como él es diputado, él puede hacer lo que le dé la gana, pues. Él es impune. Popi puede hacer lo que le dé la gana. De la sinvergüenzura. El ministro dice que... El chaleco con chaleco. El chaleco con chaleco. ¿Qué? ¿Ah? ¿Cuándo tú has visto el chaleco con el chaleco del SINAPROC? Y aquí estaba haciendo el show de que él andaba cuidando las playas. ¿Qué hace haciendo política, Dios? Solitos se están engañando. Que vaya a tratar de hacer SINAPROC a Colón para ver si lo dejan entrar. Estamos hartos de Mario Chaleco. Mira... Ahora, ¿usted cree que el Tribunal Electoral vaya a tomar medidas en contra de estas personas? Había una línea caliente. ¿Qué hizo el tribunal? Mm-hmm. Pusieron denuncia a la gente. Hay que investigar para ver quiénes sí violaron la ley y quiénes la respetaron como yo. Bueno, y es un conocedor, es ex magistrado de la corte, perdón, del Tribunal Electoral, o sea, pero es que y se tiene que haber estudiado bien el nuevo. ¿Dónde está la denuncia? O sea, cuando tú dices a alguien que feliz con Solí, ¿qué tiene que ver? O sea, aquí lo que va a haber es un régimen de terror y desinformación que va a tener que el Tribunal Electoral ponerse las pilas y pautar y decirle qué se debe hacer. Bueno, qué eso no por se un debe lado, hacer. Claro. El tribunal lo hizo para estos carnavales con una cápsula informativa de un minuto que compartieron en Instagram, más que nada, ajá, donde decía cómo podías darte cuenta y era a través de que si tenían casillas para votar, no sé, el circuito 8-8, por ejemplo. Eso notaba. Debe ser una iniciativa en ambas vías. Tanto los partidos políticos, o sea, adiestrar, capacitar a su gente, como el Tribunal Electoral, hacer esa capacitación al sector político y a los ciudadanos. Pero es que hay también un ambiente de desinformación. Esto es tan fácil. Eso es nuevo, paparazzi. Feliz con Jaramillo. Eso no es nada fuera de lo normal. Porque yo no soy político. Pues, yo no, soy pero candidato. Vamos a decir, si tú fueras Jaramillo, hacer... comiendo millo. Exacto. Ah, no, pero Jaramillo quiere ser. Entonces se están aprovechando para crear un ambiente hostil contra la clase política. Brother, esto está mal. Y aquí está tu bocadillo. Bien, dale. Exacto. Es nuevo, paparazzi, es nuevo, está reciente, va a ser la primera contienda con esta reforma, con estas reglas nuevas, hay que informar, eso es lo importante. Pero llegó el momento de... Las noticias rápidas, por cortesía del desaparecido... La Rapidín. Señores, un helicóptero sufrió en el día de hoy un accidente aéreo, el hecho se registró dentro de la provincia de Chiriquí, en la comarca... Estudiantes fracasados del 2017 madrugaron el día de hoy para retirar sus becas universales. Se quejaron de la interminable fila y de la lentitud de la misma. Algunos funcionarios pidieron que asimismo madruguen este 2018 con sus estudios. Bueno, y menos venezolanas entran al país tras el requerimiento de la visa impuesta por el gobierno. Muchos panameños lamentan la situación, aunque panameñas se alegran. La Secretaría de Comunicación del Estado informó sobre la sanción de ley que adopta medidas para prevenir, prohibir y sancionar actos discriminatorios. Algo bueno sale de la asamblea. Bueno, y Mi Ambiente prohíbe a los santeños bañarse en la playa El Uberito para evitar tener algún contacto con serpientes marinas. Algunos bañistas desafiaron la prohibición y prefirieron cortar las cabezas a las serpientes y darse un chapuzón. Peligroso eso. Y en el distrito de Changuinola, Mi Ambiente pudo detener y sancionar a los tumbapalos.
más de 600 pies de madera fueron cortadas de manera ilegal. Señor Cash, hasta aquí. Sí, sí, hasta aquí. ¿Dónde? Hasta aquí. Vas a caer. Las noticias rápidas, por cortesía del desaparecido, Rapillín. Se elimina, después desaparece, sí, un enredo con el señor Rapidín. Pero les comparto que entre la pasión y la ambición, solo el amor puede salir ganando. Imperio, disfruta, hoy fue su gran estreno y no te lo puedes perder. De lunes a viernes a las 11 de la mañana, después de la hit de tu vida, aquí en las pantallas de Next. Está eso. Muy bueno. Después los chupacabras, usted se queda ahí conectado porque lo que viene es el imperio. Vamos con el siguiente video del día, a ver de qué se trata. Dale tú primero que después voy yo, hermanito, dale. Muy bien, Marquito. Me toca a mí. ¡Ay, ya la oye, pero, ¿pa' qué te metes en el medio? ¡Qué va, oye! ¡Qué barbaridad! ¡Qué problema, en verdad! ¡Qué problema! Bueno, nos preparamos y nos vamos a la pausa comercial. ¡Saludos! ¡Qué saludo! Saludo. ¡Hay que ir a la pausa! ¡Hay que ir a la pausa! Bueno, al regresar los saludos. Ya. ¡Eso! Una tanda de saludos. ¡Señores! ¿Qué te pasó, oye? ¿Qué te pasó? Ya regresamos con más de Mucha Noche. Conviértete en un fanático de las mejores máquinas, los mejores eventos y el mejor servicio solo en Fantastic Casino, donde estamos regalando más de 370 mil en efectivo. Fantastic Casino, donde tú siempre ganas. Un viaje a Rusia más un acompañante. Una camioneta Brilliance V3 o 1000 balboas puedes ganar. Con Domino's el delivery es gratis. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Buenas noches, Panamá, buenas noches. Buenas noches a todos los que están en casa viendo Mucha Noche. En esta noche, mejor que anoche. En esta noche, ¿quién Mucha Noche? Eso. Compañero, ¿cómo está usted? Muy bien, ¿no? Buena gorra, ¿eh? Gracias. Buena voz. Nomás había una, si no le regalo una. A usted, porque acá después la regañan allá en... ¡Ay, ya la vida! Oh, ¿le da, le pasa eso? No sí, opines, para mí yo no opines. No opines. Pero bueno, ¿cómo está, compañero? Bien, hermano, bien. ¿Todo gusto bien? De verlo esta noche nuevamente aquí. ¿Y esta bella flor? Un jardín de rosas. Happy birthday to you. Happy birthday. Te adoro. Sí, vamos a dejarlo así. Yo quería cantarle feliz cumpleaños a mi amorcito Marquito. Respeten mi momento, mi amor. Ahora que te veo. Feliz cumpleaños. Te adoro mucho. Que sean muchos más. Gracias. Tercer piso, ¿cómo te estoy? Acá está el tercer piso también deseándoles... Felicidades en su cumpleaños. Y que Dios le traiga mucha salud, espérate, y mucha tranquilidad y paz. Y le tenemos este regalo. Pase a buscar su cheque. Este regalo, clase. Un chequecito ahí de regalito. A ver, sí, que pase a buscar su cheque, eso asusta. Este regalo, que espero que va para así, no lo hayas visto, qué sorpresa. Yo le dije que era el cheque, ¿no? Una sorpresa. Pero, ¿cuál regalo es, Cas? Este que está acá, pero no si es este. Pero si paparazzi, para ese paparazzi. No puede, no lo vamos a hacer. Ok. Sorpresa, no se vale. Exacto. Ey, ven acá, compa. La verdad es que todo esto de Martinelli, muchachos, y ustedes allá en casa, ha desatado a los teóricos de la conspiración. Dios, claro. Al punto, escuchen bien, que imagínate que hasta andan diciendo por ahí que el patrón... Que el patrón dice que tiene que ver con el recule. El recule, sí, ahí está, oye, mira. Ese de recule no. Gracias. Feliz cumpleaños, Ashley, ¿ah? ¿Eh? Bien. Con el recule de la jueza. Porque dice que, aparte, que el socio del patrón en los duty free que le esquilmaron a Wackett. Ajá. Cierto. Es socio de los Bush en 360 tiendas. ¿Cuántas? 360 tiendas en Estados Unidos. Mira tú ahora. Y encima, muchachas, adivinen, a la jueza esta, fue Bush el que la puso de juez. Aquí a la vida. Ah, tema de investigación, bro, ¿eh? ¿Qué te parece?
Oye, imagínate que también este otro cuento, ¿no? Que dice que Varela no se fue de viaje con familia. Bueno. Oye, mira, ¿aló? Tremendo viaje, ¿ah? ¿Eh? Okay. Sino que se fue a una reunión secreta. Dice que de presidentes fans de los gringos. Mentira. Ay, ay, ay. Oye, para planear lo que van a hacer para tumbar al burro este venezolano. Y la presa va para segunda base. De segunda base. Dice que lo van a tumbar, que si a la buena o a la mala. Ah, bueno. Mírate. Bueno. A la buena. Después. ¿Qué? ¿A la buena o a la mala? No, chiste. Y va bien. Happy birthday to you. Bien. Fuera. Qué divertido. Ven acá, ¿qué es eso? Oye, paparazzi, ¿usted qué es allá, Reyhan? Ahí, ahí, compadre. Oye, la directora del IFARU. Sí, señor. De abanderada de los carnavales a Reyhan. Sí, señor. Y encima dicen que gritando a los cuatro vientos. Ajá, ¿a cuánto viento? Cuatro. Ok. Que ella va a ser diputada de esa área. Sí, señor. Sí, oye, señor. Pero ¿y entonces? Ella es panameñista, va contra Panqui Soto, para que sepan. Bueno, pelea. Ojalá que no quede una nueva panquizada también. Le irá mal. Y siendo para allá, ustedes me creían a mí. Yo les estaba pegando mentiras a ustedes. Tremendo, para poder estar acá. Tremendo baile con disculpa por el micrófono, señor productor. Pero mira, esta señora, en vez de estar pendiente a lo que... ¿Qué oye, es oye, más señora. Respeto, más respeto. Sí. Ay, Dios mío. Pero no es ella, para que sepan, amigos. No, no. En vez de estar pendiente a lo que dicen de su institución, ajá, porque me comía, que en el IFARU vienen renuncias, compañero, ajá, al más alto nivel. ¡Ay, paparrur! Pobre de esos útiles escolares. Siempre pasa algo cuando viene la escuela. Oh, sí. Oh, sí. Créelo. Hablando de escuela, lo otro que me comentan es que hay un grupo de padres de familia acá. ¿A dónde? Que están a punto de armarle su tamborito. Ahí está. Oye, pues esta mujer hoy ha trabajado durísimo. Hijo, Cayo. Al press. Ya usted sabe. Porque dice que el gobierno ordenó remodelar unas escuelas que tienen que trabajar rápido, le dice. A esas escuelas hay que trabajar para utilizarlas para la JMJ. Oh. Y ellos le preguntan al exce. ¿Qué? Lentísimo. ¿Por qué no toman el mismo ahí? Para arreglar las escuelas para el resto de los panameños. Bien. Les cuesta mucho, creo. Ustedes van a ver. Graben esto. Saquen el celular. Les voy a dar 3 segundos. A ver, acá. 1, 2. Ajá. 3. Las escuelas que van a arreglar para la JMJ van a quedar... nítidas. Como dice Yapa, super doble triple hat. Y las otras escuelas, Firilo. ¿Me entendiste? Exacto. Yo no entiendo. Muy bien, clarito. Yo sí. Pero bueno, señor Adrián, vamos a meterle una cuestión ahí, un sazón. Cumpleañero. Oh, me robaste la palabra. No puede pegarlo. Venga, tercer piso. Vamos, vamos. Voy a ti. Es el mejor así. ¡Feliz! Oh. Apaguen los dos ahí. ¡Que los cumplan! ¡Que los cumplan! ¡Feliz! Yo los paso a casa. Pues feliz soplar. Cumpleaños, okay. Seba, claro, Marquito y Ashley. Gracias. Que sean muchos más. Ah.
Ahí está, en la casa pueden hacerle captura a la pantalla. Pero de unas palabritas, pues, agradezca y repite al público, pues. Este, señores, vamos a editar esta parte porque esto va a comer. Así que muchas gracias a todos por su mensaje en la cuenta de Mucha Noche. Gracias por todos los mensajes que me enviaron. Le voy a guardar su pedazo. Y vamos a cuestión, Ashley. Lo tuyo es de aquí para acá. Lo mío es de acá todo. Y nosotros por acá nos vamos con la encuesta del señor. Yash. ¿Cómo está la gente de Mucha, pero Mucha Noche? Vamos a hacerle la pregunta, pero antes de hacerle la pregunta, quiero enviarle el saludo a mi señora esposa. Hoy estamos cumpliendo 4 años de casado, un aniversario con la señora Natalia. Contenta, una buena comida, arroz, lenteja, no, mentira, miento, arroz arveja, 2 mulos que a mí me gustan y plátano en tentación. Una buena soda, así que voy para allá, Daniela. Miren la pregunta, la gente se fue a carnavaliar. Vamos a ver si ya tienen el dinero, porque hay que comprar los útiles escolares, hermano. Vamos a ver si lo tienen. Eduardo, vámonos a casa. Yo tengo una vaca que me tiene loco. Yo tengo una vaca que me tiene loco. Cuando se me nena, me pone nervioso. Cuando se me nena, me pone nervioso. Los útiles escolares los tenemos listos ya, ahora que viene la escuela. Gracias a Dios, mis hijos ya son adultos y también graduados. Ah, bueno. Él sí va para la escuelita, pero estamos en eso, estamos comprando. ¿Está difícil? No. Más o menos. El que no carnavalea, para el que no... Exactamente. Sí, bueno, es algo que a veces los panameños dejamos de último y algo muy importante que es el futuro de nuestros hijos. Pero sí, ya casi lo tenemos listo. Casi todo listo. Ajá. ¿Los útiles escolares ya lo tiene listo o cómo es el asunto? ¿Están muy caros? No está en la escuela todavía, tiene 2 años. Gracias a Dios ya van todos suplidos. Zapatitos. Zapatos, camisas. ¿Cómo están los precios? ¿Los precios? Ah, ¿hay alguno que está más o menos? Sí, está bastante accesible. Ahí siempre hay su rebaja. La pregunta es, ¿usted no fue a carnaval ya? No. ¡Qué mal! Carnaval fue trabajo, así que... Dios. La gente, un hombre de ejemplo. Por eso la mujer tiene... Hasta que la mujer le brilla en los ojos, está enamorada del muchacho. Ese acento de ustedes es como francés también, ¿eh? Sí, hablamos francés. Ah, yo también hablo francés. Sí, está bien, mira, y das que amba en de panamé. ¿Tú hablas francés? Ya, de fala francés. Oye, vamos a mandarle un saludo a la gente en estos momentos del programa Mucha Noche en francés. Para que le manden saludos en francés. Y esta mosca recha aquí. Le mando un saludo a la gente de allá en Mucha Noche en francés. Sí, claro. Bonjour à toutes les personnes qui parlent le français et qui nous regardent ici à Panama City. Gardien de Padassie, de tout, de bien, de guial, ou c'est de guial, de mujer. J'ai rien compris. Tu n'as pas compris? Non, j'ai pas compris. Ah, non, ça va compris. Non, ça va compris. On traverse. Yes. Il traite bien de guial, de huit de fois de guial. De guial. ¿Para qué longue? Pantalón. En español, pero más lento con otras palabras. ¿Qué? Porque yo sé, yo falo francés. ¿Qué es francés? ¿Y tú con quién se anda con vos? ¿Qué idioma hablas? ¿Es francés? De Santiago. No, no, de no, es francés. ¿Qué pasa que el francés me dice que es aquí y casi no me echan bien? ¿Qué puedo decir? ¿Qué más te digo? Es de japonés. Es de japonés. Ok, muchas gracias. De nada de fácil. Hasta luego. Y de radio a la patria, me empujé. Tú empujé, me empujé. Empujé. Ah, listo. No, push. Tú siempre, ¿cómo es esto? Le voy a poner push. 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 Más para push. Más para push. Ande push, ande a la felicidad. Ok. Más felices. Esta sí puedo decir que es una de las mejores encuestas que he visto del señor. Cash, ¿cómo tu papel? Cash. Sí, no, sigue escupir, compañero. Es como pegándote a la calle. ¿Cómo le gusta estar al lado mío aquí? ¡Para allá! Oye, pero qué lío contigo. Es nariz con nariz. ¿Qué pasa? Oye, mucho cuidado. Oiga, usted en casa, únase usted también a la fanaticada Fantastic Casino, donde siempre ganas.
Eso es así. Y nos vamos a la siguiente pausa comercial. No, tengo saludos. La recta final de la noche. Ya venimos. Gracias. La gente que ve este programa quiere su saludo. Ya venimos. José María Trujillo en sintonía. José María, un abrazo. Señor, ya venimos. Dominos, un viaje a Rusia más un acompañante. Una camioneta Brilliance V3 o 1000 balboas puedes ganar. Con Dominos, el delivery es gratis. Cuídame de eso que tienes. Oye, baby, no sea mala. No me dejes con la gana. Conviértete en un fanático de las mejores máquinas, los mejores eventos y el mejor servicio solo en Fantastic Casino, donde estamos regalando más de 370 mil en efectivo. Fantastic Casino, donde tú siempre ganas. Un día digo que no hay otro. Fuera mis saludos. Tengo que manejar hoy, mami. Al señor Jorge Montier Batista, esposo de mi amiga Mixila Madrid, que está de cumpleaños hoy, de parte de sus hijas Diana, Merecis, y también su nieto José Agustín. Bárbaro Rogelio García, a Carmen, que dice que la votaron hoy en el partido. Ay, yo, su carta de despido. A mi suegro, el señor Freddy Berger, que está en sintonía, y al señor Luis McLaren, que está también en sintonía. Muchas gracias por todo durante la estadía de mi suegro aquí. Hasta el sector 1 de la cabina, Julio Ernesto, y a la pequeña Victoria Isabel Calderón, que mañana cumple 6 años. Y a toda la familia Calderón, un fuerte Newsom, un fuerte abrazo. Paila, ahora sí, le toca. Es todo suyo. ¡Gracias! Este segmento. Saludos para Delia Espinosa, pronta recuperación y un beso enorme. Ahora sí, señor Cash, espero que usted esté preparado en el tercer piso. Tomo mi hojita para este segmento, porque a continuación, WhatsApp. ¡Pea! Sí, señoras y señores, buenas noches. Tengan Centro y Latinoamérica. Oye, es bien, ¿eh? Centro y Latinoamérica, porque arranca el segmento más esperado por la televisión panameña. Sí, señor. WhatsAppea 60004236. Repito, 60004236. Para que haga de la audiencia de esos funcionarios que quieren hacer lo que le da la gana, como si eso se la regaló su familia de una herencia. No, señores. En el 2019, usted se va con su saco loco para la casa. Bien. Pero, señorita Laurita. Oye, eso. ¡Esto! ¿Qué? ¿Qué cosa? ¡Esto! ¡Coloqueo! ¿Qué cosa? ¿Ah, no es? ¡No! ¿Qué cosa? ¡Esto es lo último! ¿Qué pasó? Votaron a todos los funcionarios que fueron para los carnavales. Ay, porque abusaron en la alimentación. Solamente en todos podían gastar $300 en 4 noches, 4 mañanas y 4 tardes. Ajá. Los votaron a todos, pero los volvieron a contratar por un salario de 200 mensuales y le tienen que dar la mitad al director. Esto es un robo a mano armada. Y esto que usted no ve es lo último. Contigo. Pero ayer dijo que no les habían dado viático. Y hoy nada más le dieron 300 para los 4 días de carnaval. Son investigaciones que están llegando a la mesa de redacción. Te comentan. Actualización constante. Exacto. Ok, está bien. No usted vamos a discutir con eso. Vamos con la primera denuncia. Exacto. Enfóquese. Vamos con la primera denuncia. A ver. Por favor, Nilka, pásate por el Parque Francisco Arias Paredes, diagonal al municipio. Dime si ves los millones. A ver. A ver. Vamos a ver. Ah, ya, ya está así. Ah, oh. Oye. Ay, ¿qué pasó? ¿Cómo se llama eso? ¿Ladrillo y eso? Está todo repellado. No está sé. Está raro eso. Hay que verificar. Habría que... Denny. Ajá. Habría que investigar si así estaba antes o qué fue lo que pasó, si ahí remodelaron, qué pasó ahí. Vamos con la siguiente denuncia del WhatsApp. Colón, Villa Sabanita, Pilón. Salud. Después de Villa Luisa. Ahí mismo, ahí mismo. Y vienen las clases y el invierno y la gente del Ministerio de Obras Públicas no pasa por ahí. OMG. Oh, my God. Oh, my God. Mira eso. OMG dice. OMG. Está bien, Cash. Tú leíste lo que dice. Este es un problema para toda la gente del área de Sabanitas, Pilón y alrededor, que pasa Páramo,
porque las calles están totalmente destruidas y aparte que se disfrutan un delicioso tranque a cualquier hora porque solamente es una ida yendo y viniendo. Así que es un problema para variar con el mob. Gracias. La siguiente denuncia es de nuestro compañero paparazzi. ¿Yo? Vamos a ver, ¿tienes algo para compartir con nosotros? Mula arrastra tres postes de tendido eléctrico y otras tres redes en la entrada de Gonzalillo. Exceso de velocidad. Es un peligro caminar por esta calle, ya que no hay veredas y los taxis, mulas, buses andan a alta velocidad. Un llamado a las autoridades competentes para que hagan algo. Por la velocidad de estos vehículos se le perdió la H a la persona. Gracias a Dios, solo fue pérdidas materiales, pero en otra ocasión puede ser algo trágico. Así es. Gracias. Mire, wow. Oh, qué bárbaro. Ustedes saben, y me van a mandar mañana la foto. En Burunga está pasando un caso de que no han podido terminar de arreglar la vereda porque se rompió una tubería y el IDAN no arregla nada ya en Burunga, en Arraiján, y no pueden terminar la vereda tampoco. Más que el inoperante trabaja una vez al año y cuando va a trabajar, el IDAN no lo deja. Qué problema. Ay, no. Que vaya la mano a traerle el video para que vea que estamos mal, no están conectados. No, qué no, problema hay. Pero horrible. Bueno, estas fueron las denuncias por el día de hoy. El señor Calla a continuación les va a recordar el número para que usted pueda enviar la suya. Sí, señoras y señores, como siempre decimos, WhatsApp a 60004236. Para que haga sus denuncias. Cash, abre los ojos. Y luego de las 11 de la noche. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave. Hola. Basta. Basta ya. Basta. ¿De qué? ¿Ah? ¿De qué? Los carnavales eran hasta el martes. Regresa el carro alquilado que le está pagando mi papá. ¡Regrésalo! ¡Qué lisura! O sea, en verdad, esa tipa es bien fresca. Estás abusando, regresa pero la si vaina. Él me dijo que yo me lo podía quedar hasta no después. Ni un viernes, poquito, bro, ¿qué un pasa? Poquito. Lo peor es que ella también pasea en el carro alquilado. Pero ella quiere que yo lo devuelva. Es lisa. Mira, ardida. Así no, ardida. Conflicto aquí fue ardida. Oye, vamos con la caricatura del señor Rack. A ver. Bien. El presidente extendió su feriado un par de días más hasta el lunes. Un par de días más. Su periodo ha sido un largo feriado desde el día 1. Recuerdo con calma, con calma. Buena, güey. Señores, mañana es día de hacerle un favor al señor, perdón, a un gruñón. Día de la almendra y día del pre-kinder. Wow. Ah, el pre-kinder tiene, pero si empiezan el 5, ¿no? Sin comentarios con el último, la última celebración del día. Nos estamos despidiendo nuevamente. Feliz cumpleaños para Ashley y para Marquito. Esperamos que le hayan pasado muy eso bonito hoy. Así que les mandamos muy muchos besos y sin más, nos vemos mañana. Gracias por acompañarnos. Y como siempre hay que agradecerle a todo el equipo que hace posible que su programa preferido salga aquí en el canal. ¿Su programa qué? Preferido. Bien. Esto es Mucha Noche. Noche. Mis bolsillos engordan. A las 2 a.m. las gatas se reportan. Tengo un flow, por eso no me soportan. Yo soy un titerito que voy a todo y no me dejo. Yo soy un titerito, siempre habla que no puede el más pendejo. Yo soy un titerito que voy a todo y no me dejo. Yo soy un titerito, siempre